de las nuevas caras que estarán conformando parte del equipo de seguridad nacional, el, el presidente Barack Obama presentó a quien espera sea el próximo secretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, quien actualmente es el director de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Asimismo, el general David Petreas, que actualmente está liderando las fuerzas de la coalición en Afganistán, pasará a ser el director de la Agencia Central de Inteligencia. Y estas fueron palabras del presidente Barack Obama. Tenemos días clave ante nosotros. Hoy quiero anunciar dos miembros clave de nuestro equipo de seguridad que junto con el vicepresidente Biden y la secretaria Clinton nos ayudarán en esa tarea. Todos ellos tienen toda mi confianza, son líderes de integridad enorme, de talento, que han dedicado sus vidas a mantener a nuestra nación fuerte y segura. Y me siento muy, muy agradecido a cada uno de estos. Eh, miembros de mi gobierno por aceptar eh, esta nueva tarea. Así las cosas, uh, Robert Gates estará terminando su uh, trabajo dentro de la cartera del, uh, del Departamento de Defensa el 30 de junio. Para el presidente Barack Obama ha sido uno de los trabajos más fuertes y uh, una de las personas con mayor valor dentro del gobierno. Incluso Robert Gates, que viene del de gobierno del presidente, del ex presidente George W. Bush, también como Secretario de Defensa, ha sido muy cercano y uh, uh, muy afín a las políticas del presidente Barack Obama. Pero desde un comienzo había insistido que su trabajo dentro del Departamento de Defensa iba a ser relativamente corto, pero con esto se va poco a poco a cambiando las fichas de la comunidad de inteligencia falta por nominar a personas que van a estar reemplazando al director, al actual director del FBI, al actual jefe de las Fuerzas Conjuntas que terminan sus periodos y que no pueden ser nominados una vez más para esos cargos pero el presidente Barack Obama está también comenzando a prepararse por lo que es la, eh, la parte final, la recta final de su último año de la presidencia y preparándose para lo que podía ser entonces una reelección. Yona Molinar, CNN, Washington.